sabemos hacer. Por ejemplo, yo necesito que alguien me ayude a coser, me ayude porque no lo sé. ¿Alguien sabe coser? ¡Ah, sí! ¿Cuántas no? ¡Ay, ah, ven! Y juntas es mejor. Y esta es nuestra logan hoy a la mañana, así que con un fuerte aplauso, dale a la persona que está al lado, porque si le sigue, juntas mejor. Juntas mejor. Y queremos hoy celebrar todo lo que hicimos y hacemos. Estamos llegando justamente en un día o en un mes donde hacemos celebraciones y hacemos recordatorios de todo lo que hicimos en el año. Y algunos ya nos cansamos de todo lo que hicimos. Pero gracias al Señor, gracias a la ayuda del Señor, estamos seguramente haciendo su agenda para poder estar aquí. Queremos dar gracias al Señor y junto con el Ministerio Mujeres de Fe, que ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Y cuántas mujeres con fe hay aquí? ¿Amén? ¡Amén! Muchas mujeres con fe. Queremos comenzar con un video de agradecimiento al Señor, a nuestro amado Dios. Así que el video de celebración. Thank you.
los que ven colado son más que dando en claro. Los que ven colado son más que dando en claro. Los dos amos, los dos amos.
Thank you.
Thank you.
Y en esta mañana tenemos el privilegio de presentar a nuestra queridísima Marta Rojita Rodríguez. Ella es fundadora con su esposo de Juventud con una Misión, este organismo vivo que hoy les abre la puerta de varios ministerios como Mujeres de Fe, madre, abuela, madre de multitudes, ¿no? En la Argentina, en otras partes del mundo, pero realmente una mujer de Dios. Queremos reconocer, Marta, esta capacidad, este discernimiento que el Señor te ha dado para reconocer los tiempos. Y ahí estar y responder a lo que el Señor nos va pidiendo. Así que, Marta, te damos la bienvenida. Bueno, vamos a compartir una palabra, así que yo te animo a la que está un poquito torcidita que se ponga de frente, ¿no? Porque a veces en los desayunos quedamos como... quedamos torcidos y después estamos todo el desayuno. A mí me ha pasado, estar en muchos desayunos y eventos, entonces quedo torcida, después me termino con un dolor de nuca tremendo, ¿no? Pero bueno, queríamos realmente, bueno, en primer lugar, agradecer a todas las que nos están acompañando en esta mañana. Vamos a pasar la tarde juntas. Hemos preparado también talleres. Muy contentas también de las talleristas que van a estar participando con nosotros. Así que para nosotros una bendición, ¿no? Poder estar. Y realmente siempre que hacemos un evento como este, estamos un poquito con el corazón en la boca, bueno, ¿quién vendrá? ¿Quién no vendrá? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Trabajamos mucho, realmente le doy gracias al equipo. Un aplauso a Joana. No sé si Joana está por ahí, pero Joana fue la que hizo todas las tartas y las cosas deliciosas que ustedes comieron. Está cocinando todavía. Pero muy, muy contentas. ¿Querés decirme algo? ¡Ah! Tenemos un grupo grande que está por internet, así que buenísimo, de nuestras mujeres de fe que están extendidas en el mundo, así que gracias a todas también las que nos están siguiendo, porque hay algunas que no podían venir y decían, ay, bueno, ¿de qué manera podemos estar? Y nos parece una herramienta, ¿no? Tan espectacular las plataformas digitales, el Facebook, el poder ir en vivo es una bendición, ¿no? Porque se puede multiplicar. Y ahí nos vas a ver, en tu mesita hicimos estos señaladores y buscamos una palabra de Dios. Y qué tremendo como que esta palabra por diferentes lugares se viene repitiendo. Es una palabra que también nosotros estamos compartiendo para el año que viene, y ahí les vamos a dar el anuncio también más adelante. El año que viene para, bueno, no me acuerdo para qué mes, ahora, pero está en el videito que vamos a dar, viene Darlene Cunningham para el año que viene. No sé cuántas escucharon hablar de Darlene. Darlene es la esposa de Loren Cunningham, que es el fundador, ¿no?, de este movimiento, los fundadores de Juventud por una Misión. Ella tiene, está en sus 80, 80 y pico, pero es una genia, ¿no? Y yo sé, Señor, la queremos tener, bueno, en Latinoamérica, en Sudamérica, y quizás sea uno de los últimos viajes, ¿no?, que haga para Sudamérica. Así que, bueno, les animamos ahí, después vamos a darles bien la fecha, tenemos un videito para que ustedes se preparen y poder aprovecharla. Es una tremenda mujer de Dios. No sé cuántas la habrán escuchado, la escucharon alguna vez. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Esta mujer. Así que, bueno, también a las que nos están siguiendo por Facebook ahí, pregúntenos la fecha, le vamos a dar el videito y queremos que ese día explote y que muchas mujeres puedan escuchar a una mujer tan tremenda como Darlene Cunningham. Y para este evento, también a ella le pedimos que nos hable de esta palabra, ¿no? En Esther, capítulo 4. Sí.
Esther 4:14, que habla de en un tiempo como este, para un tiempo como este. ¿Quieren que me acomode el tráfico con la Biblia, la compu? Ahí vamos. Esther 4:14. Y este es un poquito el lema que ustedes van a ver en el señalador, el sentir que nosotros tenemos desde lo que es este movimiento de mujeres de fe para una nación diferente. Amén. Porque lo que nos convoca es no solamente el trabajo que hacemos en nuestras congregaciones, el trabajo que hacemos en nuestras iglesias, el trabajo que hacemos en nuestros lugares de servicio, sino también en nuestra sociedad, en el lugar donde vivimos, ¿no? Muchas veces como iglesia estamos como para adentro. Me acuerdo que me invitaron a un aniversario ahí, ¿no? En la iglesia de Karina. Y le dije, Karina, qué hermoso hacer el aniversario acá en la iglesia, pero el año que viene lo tenés que hacer afuera. Lo hicieron. Digo, hay que hacerlo afuera de la iglesia, no hacerlo en una plaza, hacerlo en un lugar que la gente nos pueda ver. Y ahora que están las chicas, el grupete, ¿no? De ahí, ya les pongo la carga a las chicas también. Y en Esther, capítulo 4, versículo 14, dice, si te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, para tú y la familia de tu padre. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Qué tremenda la actualidad que siempre tiene la palabra de Dios. Qué actual, qué fuerte, ¿no? Cómo nos confronta a nosotras mismas. ¿Por qué estamos en este tiempo? Y ahí, no sé cuántas leyeron el libro de Esther, pero quizás la mayoría o conoce un poquito la historia, ¿no? De Esther, era una chica jovencita del pueblo judío, huérfana, era lo último de lo último de lo último. Y de pronto este tío que la había adoptado le dice, mira, hay un certamen de belleza, ¿no? Que se está haciendo ahí en el palacio, te vamos a preparar y vos vas a ir ahí a concursar. Imagínate esta niña, ¿no? Enfrentarse a todo eso, ¿no? Y de pronto de vivir en una situación de total vulnerabilidad, ¿no es cierto?, por ser judía, por ser huérfana, por ser joven, o sea, tenía un montón de condiciones que no la empoderaban, ¿no?, como esta palabrita que se usa tanto ahora, ¿no?, un montón de condiciones que no la empoderaban, pero de pronto el Dios le dice, mirá, toma el riesgo y metete en ese lugar, ¿no? Y ella se mete y bueno, como nosotras conocemos la historia, dice que el rey se queda, ¿no? Como sería un viejito medio, ¿no? Rarito, pero bueno, deslumbrado. Y vamos a hablar todo bien porque vamos por Facebook en vivo. Y el viejito la vio tan bonita, tan jovencita, que habrá dicho buenísimo, ¿no? Y la eligió. Ahora, si bien para esa época, ¿no es cierto?, eran costumbres que eran normales, digamos, ¿no? Pero de pronto, esta niña, con toda su necesidad, ¿no?, y con todo lo que ella no tenía, de pronto se encuentra en un lugar donde lo tenía todo. Imagínate que vos, en vez de tener que viajar en colectivo, en venirte al desayuno, pasar calor, ¿no?, de pronto te ponen todo, ¿no? Te ponen una limusina con aire acondicionado. Y en vez de estar en un desayuno, te llevan a un spa, ¿no? Donde
donde te hacen masaje, vos decís, pero buenísimo, acá me quedo. Y así era el momento en que esta muchacha estaba viviendo. Lo tenía todo, ¿no? No tenía que cocinar, no tenía que pensar en ropa, al contrario, era toda atendida. Entonces, de esa situación, ¡ay, qué lindo! Dice, claro, ¡ay, qué lindo! Ya nos acomodamos. No, de esa situación de vulnerabilidad y de tanta necesidad, de pronto tenía todo. Y en ese momento viene un desafío. Fuerte, ¿no? En ese momento el tío le dice, pero mirá, el pueblo está sufriendo. Mirá que hay situaciones que están pasando con tus hermanos. No podés quedarte cómoda pensando en las vacaciones que estás viviendo. Y ahí viene, ¿no?, la palabra. Yo me imagino en ese momento ella, medio culpable se habrá sentido, condenada, así, ay, qué bajón, ¿no?, que tengo que dejar todo esto. Y dice, ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente en un momento como este? Y qué tremenda la actitud de ella, que dice, bueno, déjame orar, vamos a ver. Y de pronto ella toma la decisión y dice, bueno, me la juego. De pronto toma la decisión y dice, sí, me lo juego. Y ahí dice, ¿no?, en el versículo 16, la última parte, y si perezco, que perezca. O sea, hasta tal punto que ella dice, bueno, voy a entrar a la presencia del rey, voy a hacer la petición, y hasta tal punto que si perezco, que perezca. Es fuerte. A veces tenemos esas adoraciones que dicen, tú eres todo para mí, y pase lo que pase, que me venga todo lo que me pase, como es esa alabanza que dice, y pase lo que pase, Señor, yo te sigo, ¿no? Y a veces yo, hay partes de alabanzas que no las canto, sinceramente, porque si tengo que ser sincera con Dios, digo, yo no sé que pasando tanta dificultad, y aún cuando cantamos, Señor, tú eres todo para mí, realmente eres todo. ¿Es todo o necesitamos un montón de cosas más? Realmente es todo, pero en ese momento Esther se confronta, ¿no? Y dice, y si perezco, que perezca. Y se juega para un tiempo como este. Y ahí sí podemos empezar, ¿no? Yo pensando, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo y en ese desafío que encontramos en Primera de Crónicas, ahí si quieres anotarte, Primera de Crónicas 12:32, donde habla de la familia, la tribu de Isacar. Primera Crónicas 12:32 dice, de Isacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, dicen, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Expertos. O fíjate que no solamente dice que consultaban a los adivinos, ¿no es cierto?, sino que eran expertos en los tiempos. Y en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, yo oro con todo mi corazón que Dios levante una iglesia que sea entendida en los tiempos. Que seamos entendidos en el tiempo que estamos viviendo. Hoy hablábamos recién en la mesa, ¿no? Y decíamos, cuando nosotros empezamos misiones en los 90 y pico, llegábamos a un lugar y teníamos
teníamos que ir a buscar un mapa, ¿no? Y agarrabas un mapa en una oficina de turismo y con el mapa ibas a un lugar, ibas a otro lugar y tenías que estar preguntándole a la gente. Y si no tenías el idioma te quedabas perdido, y si no teníamos un día de turista te quedabas perdido. En cambio ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque ahora con el celular, internet y con un GPS ya no necesitas oficina de turismo, ya no necesitas... Ahí vas, ¿no? Pones el lugar donde querés ir, apretás el GPS y te dice caminando 10 minutos, caminando, y acá doble, señora, genialmente te hablo una española, doble para este lado, doble para el otro lado, y usted se va, ¿no? Con un GPS podés recorrer. Y parecería que la iglesia todavía estamos con el mapa, ¿no? Con el mapita que compramos, ¿no? Y con cuántas situaciones y con cuántas ataduras religiosas, con cuántas estructuras de costumbres, de cómo se hacen las cosas, de costumbres que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ser relevantes, que no nos permiten ser esos expertos en los tiempos. Yo clamo a Dios. ¿Cuántos van a clamar a Dios? Ahí, anotate, si trajiste algo para anotar en tu celular. Voy a clamar para que Dios levante hombres y mujeres que sean expertos en los tiempos, que entiendan los tiempos y que vayamos adelante, ¿no? Generalmente dicen que la iglesia reacciona, pero en realidad la iglesia, si realmente cumpliríamos nuestro rol profético, la iglesia sería proactiva, no sería reactiva, sino que la iglesia estaríamos un pasito antes. No como corriendo de atrás, ¿no? Y el tema de violencia, y corriendo de atrás con el tema de adicciones, y corriendo de atrás con el tema de corrupción, y corriendo de atrás con el tema de abuso, de niñez, de familia. Señor, levanta hombres y mujeres expertos en los tiempos, ¿eh? Que hagan trending topic, ¿cómo se dice? ¿Ustedes saben, no? Que hagan que nuestro hashtag sea como el que explote en las redes sociales. Dice que esta tribu de Issacar eran entendidos en los tiempos, para un tiempo como este. Y ahí estaba ese desafío, ¿no? Que el tío, este papá adoptivo, era Esther. ¿Y por qué será que estás pasando este tiempo? ¿Por qué será que Dios te puso en este tiempo? Y ahí en Eclesiastés, capítulo 3, habla de los tiempos. Por eso es tan importante el tema de discernir el tiempo. Discernir los tiempos. Para discernir el tiempo tenemos que pasar tiempo con Dios, ¿no? Para que Él nos pueda dar esas revelaciones, ese entendimiento de su palabra. Y en Eclesiastés 3:3 habla de los tiempos. Y vos fíjate que yo ahí conté, habla de 28 tiempos. 28 tiempos. Imagínense cómo tenemos que estar alertas, ¿no? Porque ahí en Eclesiastés te dice, bueno, y me gusta también Eclesiastés y también en Esther, porque no solamente dice tiempo, sino que la traducción está internacional, dice momento. Momento. Y momento es más que tiempo, ¿no? Porque tiempo es como que te da más espacio, bueno, momento. Lo pasado, ¿no? Pero momento te da esa visión de urgencia, ese llamado de que lo tenemos que hacer en un momento. Y dice, todo tiene su momento oportuno, su momento oportuno. Cuando nosotros no actuamos en el momento oportuno, la
nuestra oportunidad se va. Ya no es oportunidad, ya se vendió. Cuando nosotros vemos algo que está en oferta, un zapato en oferta, ¿no? Y decimos, ay, qué lindo comprarme el zapato, pero no voy el día, no lo hago en el momento oportuno. ¿El zapato qué pasó? Se vendió, ya no está. Otro la agarró, otro agarró. Y eso nos está pasando en muchas áreas a la iglesia, con el tema de la militancia social, por ejemplo. Con los temas de ideología de género. Nos están pasando por arriba estos, ¿vieron estos colectivos, no? LGTB. ¿Cuántos saben lo que son los colectivos LGTB? Muchas, ¿no? Los colectivos LGTB, lesbianas, gays, transvestis y bisexuales. Que son cuatro, ¿no? Y ahora están agregando, que todavía no me los aprendí, ¿no? Los tri, los que les dicen X, ¿no? Algo, ¿no? Y vos fíjate que estos colectivos, por ejemplo, el colectivo LGTB, son los que están llevando la delantera en todo el tema de legalización, por ejemplo, del casamiento homosexual, la legislación de que el matrimonio de personas del mismo sexo puedan adoptar hijos, los que están marcando agenda en la educación, en la parte de educación de los niños, ahora un movimiento fuerte en Mujer y un movimiento fuerte en Mar del Plata. Qué pena no llegó todavía la doctora Ana María Parini. En Mar del Plata, la iglesia de los pastores Sorensen lograron parar que en la escuela de ellos entre este curricular que tiene que ver con el tema de ideología de género. Lo lograron parar, pero fue, imagínate, una batalla, una guerra, los acusaron de esto, de retrógrado, bueno, de todo lo que nos acusan, de fundamentalistas, ¿no? Pero, ¿quiénes están marcando agenda en este tiempo? Estas personas están marcando agenda para la familia, para la educación, para el tema del aborto, ¿no es cierto? Eso está muy fuerte. ¿Y qué va a pasar si nosotros como iglesia no discernimos el tiempo? Y si no nos capacitamos, ¿no? Por eso los talleres que vamos a dar hoy en la tarde, que tienen que ver con los límites, que tienen que ver con el tema del aborto, que tienen que ver con el tema de violencia. ¿Por qué? Porque necesitamos ser expertos. ¿Cuántas me dicen amén? Lo tenemos que capacitar. No podemos decir, y usted piensa que no, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Ok, pero no podés ir a defender, ¿me entendés?, a la legislatura, a un debate público, no podés ir a defender diciendo, porque Dios lo dice, sino que tenemos que ser expertos en los tiempos, tenemos que poder defender, y para eso también necesitamos capacitarnos, ¿amén? Expertos en los tiempos. Ahí en Eclesiastés dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de hablar, tiempo de callar, Señor, danos discernimiento. ¿Cuántas me dicen amén? Para, bueno, ¿cuál es el momento oportuno donde tengo que pararme y tengo que decir algo o donde tengo que callarme? Hay momentos donde tenemos que pelear y hay momentos donde quizás nos tenemos que callar, pero Señor, danos esa sabiduría, ¿no? De decir en qué momento, cuál es el momento oportuno para levantar la voz. Y ahí vamos a ir avanzando un poquito en el PowerPoint y después, si quieren, yo les puedo dar el PowerPoint para que ustedes lo puedan dar y multiplicarlo, ¿no? Uno de los tiempos, el tiempo de la globalización, el tiempo de la globalización, donde estamos todos conectados, las redes sociales, los youtubers,
Vieron que ahora, no sé cuántas de ustedes saben, pero muchos están formando como su programa de televisión por YouTube. Coquita, nos tenemos que hacer nuestro programa de YouTubers. Nos hacemos YouTubers, Coco. Lo tenemos que hacer. Porque imagínense, ¿no? Ahora, muchos dicen, ¿no?, que todo el tema de cable, televisión, la televisión, todo eso va a ir decreciendo. Y lo que más se va a usar, más que nada, los dispositivos móviles, ¿no? O sea, que todo va a estar en un celular. O sea que, no sé cuántas tienen Netflix. Bueno, quiero que ya casi uno mire, ¿qué mira? La noticia, ¿no? Generalmente si miramos la televisión, ven las noticias, ya no es como antes que uno miraba la televisión, ¿no? Y ahora en eso es como que todo está cambiando, un mundo globalizado, un mundo conectado, un mundo de redes sociales. Cada iglesia, ¿no?, tenemos que estar ahí con ese tema, con los jóvenes, transmitiendo las reuniones por internet, siendo como yendo hacia adelante. Un mundo globalizado. La segunda, un mundo que está sobreinformado, que tiene más información de la que puede captar. Miren, estaba escuchando a un hombre que hablaba del tema de educación, ¿no? Y él decía, esta es la primera generación donde el alumno sabe más que el profesor. Imagínense, en mi época, lo que decía el maestro era, ¿o no? Era sagrado, ¿no? El profe, el profesor, el maestro, nos decía algo y era lo que el maestro decía, y nadie le discutía. En cambio ahora, un chiquito te puede decir, no, profe, porque en internet dice otra cosa. O porque yo busqué muy bien y hay otra información, porque usted se equivoca en esto. Entonces, es un mundo que está sobreinformado. Ahí le pusimos, San Google, todo lo sabe. Todos van a buscar al Google, ¿no? Y yo también. Ahora estoy con un problemita, ¿no? De que me duele un dedo, dicen que es artrosis, entonces ¿a dónde busco? En Google. ¿Qué hago con la artrosis? ¿Qué tomo para? No, ¿dónde vamos? A Google. Al médico. ¿Viste? Claro, ¿no? Y ahora hasta el médico va quedando rezagado, porque es tan Google ahora nuestro doctor. Tiempos que estamos viviendo, un tiempo de sobreinformación. Tremendo, ¿no? Otro tiempo, tiempo de catástrofes naturales. Y en esas cosas nosotros decimos, bueno, nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a responder? Por supuesto que estamos dando, ¿no?, todos estos temas de cuidado del planeta, estamos trabajando, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más tiene que nuestra tendencia, nuestra conciencia, tenemos que dar respuesta como iglesia a las catástrofes naturales, ¿no? Dice que provocan la solidaridad mundial. Y lo tremendo es que ahora todo lo podemos ver en el momento, ¿no? Hasta una persona lo filma con su celular. Por ejemplo, lo que fue el terremoto en México, lo que fue el muchacho que atropelló a la gente en España, ¿no? Mucho de las, este terrorista, lo vimos porque por una persona con un celular filmando. Tiempos que estamos viviendo. Y nosotros decimos, Señor, como iglesia, ¿cómo vamos a responder a esos tiempos? Nosotros ahora estamos trabajando con el tema de refugiados también, ahí vamos a ver la próxima plaquita. La crisis humanitaria
global. El tema del crecimiento demográfico, ese es otro tema, ¿no? O sea, no vamos a ir viendo cada tema en profundidad, pero quizás cada uno de estos temas sería lindo que alguna lo profundice y diga, voy a estudiar sobre este tema, voy a investigar sobre este tema, ¿no? El tema de la crisis humanitaria. Cuando nosotros vimos, empezamos a investigar un poquito el tema este de la explosión demográfica y cómo el mundo y la ONU y estos que no sé cuánto están preparando y están tratando de poner agenda, ¿para qué? Para que, no, para que la multiplicación no exista, ¿no? No se dé esta multiplicación natural. Aún el título, ¿no? Explosión demográfica. Y uno de los pastores me decía, mira Marta, hasta como vos lo decís de manera negativa. Explosión demográfica. ¿Lo estás diciendo? Y yo dije, wow, me hizo bien que me lo dijera. Porque aún tuve que revisarme a mí misma en mi cosmovisión. En mi cosmovisión, la explosión demográfica es algo negativo. Porque no va a alcanzar la comida, porque no va a alcanzar el lugar, porque no van a alcanzar los trabajos, porque encima, si decimos, bueno, tenemos que crear trabajo, pero también cada vez la automatización es algo que cada vez va a venir más fuerte. Entonces se va a necesitar menos seres humanos para tomar trabajo. Entonces, el tema del trabajo también es otro tema, ¿no? Grande. Tiempo de crisis humanitaria, global, los refugiados, el colapso de los derechos humanos. Porque hablamos de derechos humanos, pero fue los mismos, ¿no es cierto?, de Europa, que habían trabajado de los derechos humanos, eran los mismos que hicieron la trampa a los refugiados, ¿no? Para que entraran por Turquía y para que Turquía los devolviera a su lugar. Trampas, ¿no? O sea, deshonestidad, wow. Señor, levanta hombres y mujeres para un tiempo como este. Estamos meditando ahí en Esther. Seguimos con Esther. Esther 4:14, para un tiempo como este. Mujeres para un tiempo como este. La otra plaquita. El tiempo de la amenaza nuclear. El peticito este es un peligro. ¿Cuántas saben quién es el que está en la foto? Corea del Norte. ¿Cuántas estamos orando por este tipo? Está, pero muy mal. Oremos. Oremos, ¿no? Porque no sabemos, aún dicen que, por ejemplo, vieron ahora con todo este tema de lo que pasó con el submarino, ¿no? Y dicen que hay Corea y China están extendiendo sus plataformas submarinas con islas artificiales. Ya están creando islas artificiales donde están extendiendo su plataforma submarina, ¿para qué? Por el tema de la explosión demográfica, ¿no? Para tener petróleo. Bueno, chicas, pero no les voy a dar todas las malas noticias. No. Viste, la primera era hermosa, la de Fer en el spa, pero ahora sí. Pero bueno, son los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Y por un lado nosotros decimos, bueno, Señor, sabemos que viene hambre y rumores de guerra, y qué terrible de la que esté, ¿no?, encinta en aquel momento, sabemos, pero también sabemos que nosotros tenemos que ir con el espíritu opuesto. ¿Cuántas me dicen amén? Y trabajar y orar, y nos enteramos de cosas, pero cuando nos enteramos de esas cosas, trabajar y orar. Un tiempo de amenaza nuclear, el riesgo de esta guerra permanente, gobernantes poderosos y polémicos, que no sabemos, ¿no es cierto?, cómo se van a levantar un día y qué puede pasar.
que la iglesia sea proactiva. Está bien que estamos desarrollando proyectos con el tema de refugiados, pero Señor, que tu iglesia sea proactiva. Que entremos a orar, a clamar. Nosotros sabemos que Corea del Sur, tremendo, ¿no? Como ora por Corea del Norte y clama. Oremos por la iglesia de Corea del Sur para que sea fortalecida en este tiempo. Amén. La próxima plaquita. Tiempo de corrupción política. Políticos corruptos, ¿no? Ya no están más estos presidentes que asumían la presidencia en la pobreza y dejaban la presidencia en la pobreza, ¿no? Y ahora, más allá, ¿no? Aunque eso ha provocado también a una grieta, ¿no? Dentro aún del pueblo de Dios. Pero, como siempre decimos, nuestra posición no es una posición política partidaria, pero sí es una posición de que Dios saque toda la luz. ¿Cuántas me dicen amén? Que Dios saque a la luz. Que Dios saque a la luz, ¿no? Todo lo que está oscuro. Y por eso estamos orando. Y por eso estamos clamando, ¿no? Que Dios saque a la luz. Ahora, cuando fue, vieron que hicimos la marcha por Jesús. Y ahí estuvimos. Y Alejandro, mi esposo, oró por el jefe de gobierno, por Rodríguez Larreta, ¿no? Y oró y lo bendijo y todo. Y en una parte, mi esposo ora, ¿no? Y dice, y también todo plan del enemigo, ¿no? Todo plan del enemigo, la cuestión de que eso fue por todos lados. Y lo tomó una plataforma de Facebook, de una corriente política, ¿no? Entonces, en la plataforma de ellos, en su Facebook, ponen y exorcizaron a Rodríguez Larreta en frente, hola, Mirta, exorcizaron a Rodríguez Larreta frente al Congreso. Entonces me mandan a mí y me dicen, ay, Marta, mira lo que están poniendo los jóvenes que andan en internet, yo que me había enterado. Y lo primero dije, ay, qué barbaridad, y qué injusticia, y qué mala onda, y qué esto, qué lo otro, ¿no? Y después mi esposo dice, bueno, mira, lo voy a poner en mi Facebook. Y entonces Alejandro, que era el que estaba exorcizando, lo puso en su Facebook, y ahí, bueno, explotó, ¿viste? Y la gente a favor, y la gente en contra, y los que decían de no sé qué, y otro, y de pronto una chica en uno de los comentarios le pone, ¿no?, a esta página de Facebook, les pone, ay, muchísimas gracias, fulano de tal, le dice, porque nos hiciste más famosos que el día que hicimos la marcha, porque la cuestión de que se viralizó, la gente hablando del tema, ¡gloria a Dios!, ¿no? Porque algo que parecía en nuestro detrimento fue algo usado, ¿no?, por Dios. Tiempos de corrupción política. Lo que corrompe, y es tremendo cuando, no quiero extenderme demasiado, ¿no?, cuando estudiamos la palabra corromper. Corromper quiere decir algo que se produce desde adentro hacia afuera. Qué tremendo, ¿no? Algo que se empieza a corromper, va de adentro hacia afuera. Por eso es tan importante que el Señor levante hombres y mujeres, ¿no?, que estén ahí metidos en los consejos deliberantes, en las comunas del barrio, en la municipalidad. Nosotros somos parte de la mesa local por la no violencia acá en nuestra municipalidad. Y sabemos que hay diferentes tendencias, pero ahí con Paola nosotros plantamos bandera, ¿no? Y decimos que nuestro fundamento es por Cristo, que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y que no, Jesús no es un concepto, sino que es una persona, y es esa persona la que nos transforma. Amén. Políticos, denunciados, presos, y eso no es que yo diga de los que están y de los que no están.
pero que el Señor saque todo a la luz. Amén. Que Dios saque todo a la luz. Tiempo. Vieron en Estados Unidos, ¿no? Cómo se desató este tema de levantar la voz por este artista, imagínate, famoso, no sé qué. Y de eso empezó a correr una cadena. Y ahora llegan las noticias. Y no sé si va a empezar también porque ahora con el tema de WhatsApp, mira, hermana, tenga cuidado los WhatsApp que manda, sobre todo yo, y que no le quede abierto el WhatsApp y usted esté diciendo que este teléfono de porquería que manda. Que realmente, ¿no? Cuidado con los WhatsApp que mandan. No sé, ¿vieron este último? Esta chica que se suicidó, no me acuerdo ahora el nombre. Cancelo. Tremendo. Esta chiquita, ¿no? Se suicidó, había estado en Gran Hermano, resulta que parece que había ido a una iglesia, estaba estudiando para ser pastora, pero en medio de todo, ella, el psicólogo de ella, que también era otro de estos psicólogos famosos de la farándula, Gervasio Albo, que la estaba atendiendo, y él le manda un WhatsApp, ¿lo viste ese, Ana? Y el psicólogo le manda un WhatsApp, pero la cuestión es que ahora la chica falleció, no sé cómo ese WhatsApp salió, lo agarraron los medios de comunicación, y ahora, por eso, cuidado con los WhatsApp que mandamos, ¿no? Con las cosas que porque realmente no nos saben. Entonces, en un mundo que está todo expuesto, ¿no? Y en este mundo, ¿dónde estamos? Y ahí en Génesis, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos como Argentina? Y a veces estamos distraídos, ¿no? Estamos distraídos, estamos en el mundial, estamos comprando pantallas más grandes para ver el mundial. Y en Génesis, capítulo 3, versículo 9, Génesis 3, 9. El Señor lo llama a Adán. Dios lo llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan de esa parte? Génesis 3, 9. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿ustedes piensan que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Dios sabría o no sabía dónde estaba Adán? ¿Y por qué le habrá preguntado? ¿Por qué le habrá preguntado dónde estás? Porque lo confrontó, ¿no? Porque lo confronta. ¿Dónde estás? Dios sabía dónde él estaba. Pero él necesitaba, le hizo esa pregunta, ¿para qué? Para que Adán se ubicara. Para que Adán se ubicara a dónde estaba. Bueno, y ahí él dice, bueno, y ahí usted puede seguir meditando, ¿no? En Génesis que Adán le dice, ay, es que tuve vergüenza. ¿Y cómo tuviste vergüenza? ¿No? Y ahí sigue, es tremendo, ¿no? Todo ese capítulo. Pero el Señor le dice, ¿dónde estás? Y esa pregunta es para que Adán se ubique. Para que nosotros nos ubiquemos. Y hoy el Señor nos pregunta a nosotras, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia en un tiempo como este? ¿Dónde está la iglesia en un tiempo como este? Donde tenemos que dar respuesta, donde tenemos que salir a la calle, donde tenemos que orar, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que decir, hacemos una diferencia. ¿Dónde está la iglesia? Tiempo de voces silenciadas. Como decíamos anteriormente, ¿quiénes están llevando la agenda del país? ¿Quiénes están llevando la agenda de la educación?
quienes están yo, yo, tiene que haber gente mucho más inteligente que yo. Que se meta, ¿no?, en esos lugares y que levante la voz. Voces silenciadas. Tiempo de mujeres empoderadas y protagonistas, ¿no? Mujeres como Angela Merkel, qué tremenda, esta mujer fue reelecta. Angela Merkel es la primer ministra de Alemania y fue reelecta, gloria a Dios. Ella es hija de pastores. Tremendo, ¿no? Y ella es la que hizo toda una política de apertura para el tema de refugiados. Se le vino todo en contra, imagínate. No protejamos porque digamos que todos, muchos de los gobiernos que se están levantando son más gobiernos de protección, ¿no? Como en Estados Unidos, un gobierno más proteccionista, ¿no? Nos vamos a proteger. Aún acá, ¿no? No conozco mucho de Macri, pero como está trabajando el gobierno con nosotros, con el tema de refugiados, me da la impresión de que también es más de proteccionista, ¿no? Que no vengan. Que no vengan, no le vamos a facilitar las cosas para que vengan. Angela Merkel, bueno, Angelina Jolie, ¿no? Como ella marcó tendencia también con el tema de cuando se extirpó, ¿se acuerdan las mamás con el tema del cáncer y todo, ¿no? Mujeres protagonistas, mujeres empoderadas. La que recibió este reconocimiento, esta chica de India, ¿no? El tiempo, un tiempo donde el próximo, la imagen, lo es todo, ¿o no? La imagen, está el flaco, está el India, está esto, ¿no? Hacerte, a veces uno ve por televisión y la misma actriz, uno dice, ¿y esta quién es? Fulana, tiene otra cara, ¿no? Como que le cambió la cara, ¿no? Porque en un tiempo donde todo es la imagen. Y eso, por supuesto, que hoy uno de los talleres tiene que ver con el cuidado de la mujer. Porque claro que a todas las mujeres nos gusta vernos bonitas, pero el tema es cuando está ese sobreénfasis, ¿no? Cuando está ese sobreénfasis donde el valor está en la juventud, o el valor está en lo exterior, cuando el valor está en eso. Un mundo, un tiempo donde gobierna el marketing, ¿no? Todo se puede comprar, a veces estamos horas, ¿no? En Facebook o en redes, ¿no? Que te... Y decimos, yo a veces me digo a los jóvenes, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? Bueno, ¿qué te parece si ese tiempo que sea un minuto, dos minutos, orás por un pueblo no alcanzado también, ¿no? Porque a veces estamos como sobreestimulados con el tema de las redes sociales. Hagamos nuestro trending topic, ¿eh? ¿Vieron este hashtag? Que sea para un tiempo como este. Ahí, Ana María, podemos trabajar, ¿no? Desde Mujeres Alfa, trabajar en para un tiempo como este. Y empezar a decir, bueno, para un tiempo como este, ¿cómo vamos a nosotras estar actuando como mujeres? En un tiempo donde se habla de la posverdad. Todo es relativo, todo es relativo. Todo depende si te hace bien. No es más el compromiso, bueno, lo que debe ser, que... No, si te hace bien venir al culto, si no te hace bien, quedate. Si te hace bien participar en la reunión, si no te hace bien, no participes, ¿no? Y un montón el tiempo donde se está redefiniendo. Se redefinen conceptos como familia. El mundo está redefiniendo qué es la familia.
son todos temas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué son los derechos humanos? Tengo derecho sobre mi cuerpo, es mi derecho a votar, es mi derecho. Son derechos humanos, ¿no? Y donde todo, aún los hijos, vas a tener hijos, vas a tener un vientre, vas a usar un semen y uno, y vas a elegir el color y le haces un hijo a tu imagen y a tu semejanza. Eligiendo, no el donante, eligiendo el, la donante, la ¿cómo se llama la mujer que tiene el vientre? Tiene un nombre, ¿no? La subrogante, ¿no? Entonces la subrogante de la esperma, ¿no? Qué locura, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, donde se redefine familia, se redefine cómo tener un hijo, se redefine justicia, se redefinen los derechos humanos. Y la última, nosotras, como mujeres de fe, no somos indiferentes. ¿Cuántas me dicen? Amén. Yo digo, Señor, dame salud, dame energía, dame fuerza. Que me funcione mi dedo, porque necesito caminar, necesito manejar, ¿no? El otro día venía, tenía que manejar de Córdoba, ¿no? Hasta acá, y me dolía el dedo, entonces no podía acelerar, decía, no, en el nombre de Jesús, necesito mi pie que me funcione. ¿Para qué? Para servirme, amén. Con más fuerza, con más ánimo, que el Señor nos dé esa gracia. No somos indiferentes al tiempo que estamos viviendo. Amén. Seguimos orando y seguimos escuchando a Dios y seguimos dependiendo de Él en cada paso. Y ahí animamos, yo animo mucho a las jóvenes, ¿no? El otro día ayer, fuimos a la mesa local por la no violencia que participamos en la municipalidad y siempre me voy con chicas más jóvenes, ¿no? Y les digo, mire, me vengo con la próxima generación que va a seguir batallando, que va a seguir levantando una voz por los que no tienen voz. Y ahí tenemos varios hashtags. Señor, en un tiempo como este. Amén. No sé si tenemos el equipo de alabanza todavía, Brendita. Podemos. Para un tiempo como este. Y el Señor nos dice: ¿dónde estás? Y realmente, ¿no? A veces uno se cansa, uno se desanima. A veces me dicen, pero Marta, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo hago? Digo, Señor, dame fuerza, dame gracia, dame inteligencia. Y lo que no sé, me rodeo del que sabe. Cuando no sé hacer algo, no digo, bueno, vos sabés hacerlo, ¿no? Entonces ahí está él. Está haciendo su maestría en derechos humanos. Entonces yo no sé mucho de derechos humanos, no sé el título, derechos humanos. Pero, Señor, otros van tomando la posta. Y en tu ministerio, ¿a quién estás dejando? ¿Quién está tomando la posta de lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu grupo de jóvenes, no? Ahí, a lo que estás discipulando. Están tomando la tarea que nosotras estamos haciendo como mujeres. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a...
esta palabra yo creo que en un sentido nos confronta, ¿no? A todas, a las que estamos trabajando, a las que por ahí vinimos a este desayuno porque nos trajo la pastora y nos dijo me tenés que acompañar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amén. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Señor, queremos que tu reino deja fruto, tu voluntad. Declara esta alabanza, declarar. Yeah.
Gracias.